¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y sí, como leíste en el título, hoy vamos a continuar con la serie de farmeo de personajes En este caso, para el Tier 3 Que de momento, de momento estoy pensando en dárselo todo al Soldado del Invierno Pues para ver cuánto realmente va a mejorar el pequeñín cuando tenga su Tier 3 Y bueno, sin nada más que pues, comentarles, aprovechar este momento para eh, responder unos comentarios que me habían dejado en el video anterior de farmeo El cual era que usara eh, a personajes diferentes un poco más fáciles de farmear Para pasarme las fases de los jefes mundiales Recordarles que estamos en la fase nueva de 9, perdón 9 de Cordus Glaive Entonces de cierta manera ya tiene, ya tiene su, su, su complejidad eh, jugar en esta fase Obviamente pues como ven los videos están a la cámara rápida para hacer el video lo más corto posible. Más sin embargo, sí está algo extenso. Pero bueno, no importa. El chiste es que puedan ver los equipos que utilizo para pasarme eh, la fase 9 de Corvus Glade. También se fijan en algunos muere el personaje principal. Que era el con el cual yo me lo quería pasar. Pero pues terminé perdiendo. Y, pero lo importante es que vean, vean el equipo. Y vean con qué personaje se puede pasar el jefe mundial. También tiene que darse cuenta de los Strikers que estoy utilizando. Que pues obviamente son strikers buenos. Tenemos a Fénix, tenemos a, a Wanda, tenemos al Fauces Negras. Entonces, con sus habilidades de congelación de tiempo, de control mental, pues de cierta manera nos dan un como que un, un empujón para podernos. Para poder este, tener cierta ventaja contra el jefe mundial. Lo cual, como en el video pasado se lo recomendé, nuevamente les vuelvo a recomendar que farmeen a esos personajes, compren esos uniformes de Infinity War, porque de verdad se siente la mejoría y la verdad valen mucho la pena estos personajes. Bueno, más que nada los personajes, los uniformes, aunque bueno, tienes que tenerlo en 6 estrellas para poderlo utilizar. Una cosa lleva a la otra cosa. Y bueno, como pueden ver, pues ya vamos este, por el siguiente equipo. Pueden comparar, eh, o bueno, pueden, pueden ver los personajes que yo utilizo, eh, los equipos con los cuales los utilizo. Y aparte, pues, si quieren, si les interesa, porque muchos me preguntaban y muchos me habían comentado, quisiera un video enseñando cómo tengo equipado mi Thor. O quisiera un video enseñando cómo tengo equipado a mi bruja. Pues en vez de eso, les digo... Busquen mi cuenta en el juego, revisen mi perfil y pueden ver cómo yo tengo equipado a todos los personajes. Es mucho más sencillo a que estén esperando a que yo les suba un video para ver cómo tengo equipado a Wolverine y les subo un video de dos segundos enseñándoles cómo está equipado Wolverine y luego me van a pedir otro personaje. Entonces es más fácil que me busquen en la cuenta, busquen Sir Dragon V B de, B de vaca, búsquenlo así, todo junto. Y pueden ver mi perfil, pueden ver mis cromos, pueden ver la equipación de todos mis personajes, Urus, eh, equipo personalizado, ISOs. Y va a ser más sencillo para ustedes poder compararlo tanto con su cuenta como las equipaciones de sus personajes con los míos. Total, esta es una guía realmente ya gratuita porque tú puedes entrar a mi perfil en el momento en el que se te pegue la gana. Puedes ver la equipación de mis personajes y decir, mira, pues dragón aquí tiene turbo y yo le tengo respaldo a Stark. Entonces, si aquí en el video estás viendo que tiene mejor desempeño o tiene un desempeño que a ti te gustaría que tuviera tu personaje, pues es la manera más sencilla que puedes hacer es simplemente ir a tu perfil y ¡plu, plu, 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 cambiarle el conjunto de ISO. O tal vez tengas el mismo conjunto de ISO que yo. Y posiblemente tengas la misma cantidad de ISO despertados que yo. Por un decir algo. O todos los ISOs en 5 estrellas. Tal cual lo tengo yo. Pero si te fijas. Todavía sigue con diferencia de daño. Pues ves. Revisas el equipo personalizado. De, de mi personaje y revisas el equipo personalizado del tuyo. Total, una guía de cómo equipar a tus personajes de manera correcta, a como yo me doy a entender que están bien equipados, pues la tienes en el canal. Se los voy a dejar aquí en una tarjetita o abajo en la descripción para que vayan a verlo. Y si tienes duda de cómo equipar a tus personajes de la manera en la cual yo los tengo, pues chequealo, chequealo porque lo más seguro es que sí te funcione. Ahora, este video está, está extenso porque son... Los cinco jefes mundiales de hace dos días Los cinco jefes mundiales de hace... O sea, del día de ayer Cuando están viendo este video Y aparte dejé creo que dos o tres más eh, No me acuerdo Que son con los cuales completé Todos los desafíos de jefe mundial de fase 9 Exceptuando las misiones de Hyperion De Hyperion Porque obviamente yo no tengo a Hyperion Como para poder hacer esas misiones Entonces... Pues se los quise dejar en plan para que tuvieran una guía Este... Completa de la fase 9 de Corvus Creo que hace rato dije Fauces, ¿verdad? También en el primer video dije que era Fauces cuando era Corvus No sé por qué se me confunden los nombres, pero bueno. Da igual, ustedes me están entendiendo. Entonces, como les digo, manera de equipar a los personajes. Ya sea que veas el video que va a estar en la descripción o en la tarjeta en hace unos segundos. O que visites mi cuenta y que compares, eh, literalmente compares mis personajes, mis cromos. Con tus personajes y tus cromos. Esa puede ser otra manera para que aprendas a equipar a tus personajes. Ahora, también en, eh, hablar del tema de materiales. Porque ya saben que este juego es muy bueno. Pero que muy bueno. Para darte pura basura en todo momento. Entonces se van a dar cuenta cuánto. Cuántos libros he sacado en 10 días. Bueno, diré 15 días. O sea, no, perdón, 15 fases. 15 veces jugando el jefe mundial. Fase 9. Y van a ver cuántos materiales he conseguido. Y la verdad, eh, no quiero hacerles ningún adelanto, ningún spoiler ni nada. Pero yo creo que va a salir mejor que jueguen cualquier otra fase. ¿Por qué? Porque digo, la fase 9 está bien. Digo, o sea, es complicada. Pero no tan complicada como, por ejemplo, la de Medianoche. O no tan complicada como, por ejemplo, la de El Enano. Sino que aquí solamente le pones a ignorar esquiva y realmente casi cualquier personaje se lo va a pasar. Esa es la ventaja que tienes pelear contra el Corvus Glaive. Ahora, siendo más objetivos, el tema de farmeo es más complicado, diría yo. Es mucho más complicado farmear este que farmear a, al, al, al enano negro. O al menos eso me está pareciendo a mí. Conseguir los materiales cuesta un mundo entero. Estoy dispuesto a volverme a jugar la fase 1 de medianoche, que es donde conseguí... Pues cristales y todo, me lo daban más fácil en la fase 1 que en la fase 9. Imagínense. Ahora, para todos los que tienen la duda, este, de que si es lo mismo jugar en la fase 1 o jugar en la fase 9, por el tema de recompensas, sí, es lo mismo. Te puede tocar desde una basura hasta todo en plan chido, chido, este, ricolino. Y sí, eh, ¿qué recomiendo yo? saltarte fases, por ejemplo, empezar jugando en la fase 1, luego brincarte a la 4, luego bajar a la 3, luego bajar a la luego subir a la 7, luego jugar a la 9, con chance y ahí saca uno o dos libros, con chance, pero no es, no es siempre. ¿Y por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad pierdes mucho tiempo, pero mucho tiempo farmeando en la, en la fase 9, en la fase 9, siempre en la fase 9, en la 9, en la 9, en la 9. Y la verdad es que es horrible, es horrible. Y si se fijan también tenemos a los personajes que subimos en el directo de Tierra de Sombras pasado. Como ven aquí tenemos al angelito. Entonces estamos usando personajes que pues recientemente los he subido a tier 2. Y pues aquí pueden ver cuánto realmente eh, mejora el personaje. Aunque si quieres una review más personalizada del personaje, pues lo más seguro es que ya tenga un video en el canal. Solamente tienes que buscarlo. Y así de sencillo puedes ver... Eh, Ahora sí que la review más completa del personaje. Porque pocos son los que me faltan por hacerle review. Pero si me faltan es porque no le veo necesario hacerle review. Porque yo no le veo necesario que alguien lo suba a tier 2. Ahora, aquí llegamos a un, un choque de, de ideales. Porque yo digo que unos no son buenos. Pero otros que los usan para jugar conquista dicen que son buenos. Entonces, va a depender mucho de lo que te dediques tú a jugar. Si juegas en plan como yo, ocasionalmente las misiones diarias y pum pam pim se acabó. Pues. Puedes seguir más mis consejos, pero si eres de los que juega Conquista, pues en realidad. varios de los que yo no he subido al canal te podrían servir para Conquista. Digo, yo no soy un, un, un experto en Conquista, aunque soy Progon, pero hasta Progon tiene sus límites. Entonces, Conquista, la verdad es que nunca en mi vida lo he tocado. Bueno, lo he jugado, pero en plan así que. ¿Cómo explicarlo. Lo juego así, uh, super ocasionalmente, porque jugar Conquista para mí. Pérdida de tiempo total, las recompensas son igual de buenas que todas las que te da el juego es una mierda. Y pues sí. Eso es por el lado de. Ya hablamos por el tema de equipación. El tema de farmeo de, de jefes mundiales definitivos. Y también me decían. Eh, o me dejaron en los comentarios. que realmente esta serie de farmeo no le servía a todos. Y yo sé que no les sirva a todos. Porque obviamente. Eh, todos saben cómo se farmean los personajes. Digo, es muy raro que alguien no sepa. O, más que nada aquí, los materiales para subir al tier 3 a un personaje de determinada clase. En este caso, Corvus Glaives pues, nos da los libros de velocidad. Que es al personaje que de momento. Me está interesando subir. Que el, oye, que luego sale, por ejemplo, Thor en Tier 3. Y me gusta más. Pues bueno, iremos a farmear. Cuando salgan los libros de velocidad de Universal, perdón. Iremos a farmear ahí. Pero de momento. Me quiero centrar en el soldado de invierno porque puede ser que cuando le salga su tier 3 sea imparable ese, brad, ese brother. Y bueno, como vieron a lo largo del video, eh, he tratado de hacer eh, los equipos en plan super aleatorios, pero aleatorios cañonas, que pocas veces he utilizado para jefes mundiales. De hecho, hasta varios me sorprendieron que me pudieran servir para la fase 9 de un jefe mundial ultimate. O sea... Tomen nota de estos personajes porque los que salen en este video, todos son buenos, todos a excepción son buenos. Obviamente va a variar un poco por el tema de los Strikers, pero muy poco. Lo único que me benefician estos Strikers es que congelan al enemigo. Y bueno, pues también hacen daño porque son buenos personajes. Pero si se fijan, tenemos personajes desde que son super farmeables. Tenemos personajes que se farmean fácil. Tenemos personajes que no se farmean tan rápido, pero es farmeable en el caso de Ángel. Tenemos personajes de paga, como Lune Snow Entonces eh, hice aquí una mezcla gigantesca De todos los personajes que a mi parecer son buenos Que los probé en jefes mundiales Y me resultaron de manera correcta Cierto que en alguno, en uno en dos Creo, no me acuerdo realmente la cifra concreta Morí, o sea, el personaje principal murió o sea, Con el que yo quería pasarlo murió Y pues bueno, de todos modos me lo terminé pasando Que es lo importante al fin y al cabo aunque creo yo que si mueres, te bajan las recompensas. Entonces, también tengan mucho cuidado al momento de. Si ven que te van a matar el personaje, cámbialo. Yo soy muy terco, normalmente juego hasta que me lo matan, pero esto es horrible. Y aquí, pues bueno, la del soldado de invierno, que también es, es buen personaje, la verdad. Muy recomendado este uniforme. Y pues, ¿qué más? ¿De qué más podríamos comentar para terminar el video? Y pues obviamente dejarlo con mi voz y no dejarlo con música. Déjenme, déjenme ver si recuerdo algún otro comentario que me hayan regalado. Eh... Pues bueno, comentarles que yo creo que este va a ser el último video en plan de farmeo que hago. Tanto... Por el plan, yo quería hacerlo como una serie, ¿no? Subir eh, los videos y decir, pues mira, he jugado 150 fases de jefe mundial y no he conseguido ni siquiera 3 libros. Esa es mi finalidad con esta serie. Si quieren que continuemos, pues solamente díganmelo, porque también como al momento de hacerlo en video me cuesta más que hacer un directo. Entonces, es, es lo contradictorio, porque hacer videos es más tardado, edición, doble edición a veces. Corte, se tatora el programa, se cierra. Y bueno, cosas que posiblemente ustedes no saben, o algunos sabrán, tendrán noción de algo. Pero es mucho más complicado hacer un video que ponerme a prender la cámara y emitir en directo y jugar en directo. Eso sea, es mucho más sencillo. Y la verdad, me divierto de ambas maneras. Pero es cierto que pues hacer un video conlleva mucho más tiempo. Tanto de espera como de edición y grabación. Ahora tocando. Pues otro tema por aquí, rapidín. Pues bueno, llegando ya casi al final del video, comentarles que tienen mis redes sociales en la descripción: tanto mi Facebook como mi Twitter, como mi canal de Twitch y mi, y mi perfil de Instagram. Por si gustan seguirme por ahí, pues yo eh, realmente agradecido con todos ustedes. Y pues también esperar que esta guía de farmeo les funcione a más de uno, no tanto por el tema de cómo se farmea, porque ya eso ya lo he explicado varias veces. Sino por el tema de que puedas ver cuántas veces ya ha jugado el jefe mundial. Que de hecho, aquí yo creo que ya llevamos como 20 tiradas. 20 tiradas en la fase 9. Más o menos. 15, 18. Como. 17. Creo que he de llevar 17 por el tema de los videos que tengo. Como 17 fases que llevo en la fase 9. Y la verdad es que el tema de los materiales. Eh, pues ya vieron, ¿no? O sea, creo que nomás me han mandado un libro en 10 fases que he jugado. Bueno. 7, 8, 9. No, 5, 6, 6. En 6 fases que han visto es este lo que he mandado. 7, 8, 9. Bueno, no sé ni siquiera cuántos videos puse, ¿eh? O sea, son varios. Ahorita que me estoy poniendo a ver la timeline, son varios videos. Igual son 3 días de grabación, ¿eh? Creo que sí, fueron 3 días de grabación. O sea, este, por eso me quedó más largo este video, porque son más de 2 días de grabación. Entonces, pues bueno, espero que, que de igual manera les funcione lo más seguro lo que voy a tratar de hacer es jugar pero en plan solamente poner las screenshots de lo que me vayan dando de materiales o sea al final porque si les dejo toda la partida igual pues sale hasta peor y contraproducente entonces si le meto screenshot puedo poner otro video de fondo o sea de otro tema y les meto screenshot de cómo voy a ir farmeando o algo así son las cosas que se me ocurren la verdad entonces eh, espero de todo corazón que este video les haya gustado, que les haya entretenido y que se pudieran dar cuenta de que no ocupas tener personajes top para poderte pasar Jefes Mundiales fase 9. Es más, te invito a que realmente me visites en la cuenta y veas cómo están equipados los personajes que salieron en el video, porque no todos están bien equipados como uno pensaría. Y también eh, muchos me dijeron, dragón, no dejaste palabra secreta en el video pasado. Pues bueno, todavía no se termina este video, pero si estás escuchándome en este momento, dejen en los comentarios... Eh, porque siempre me cuesta decir una palabra... Chancla, deja chancla, la, la, la chancla. La bati Deja chancla en los comentarios y sabré que llegaste hasta acá. ¿Por qué chancla? Pues la verdad es que no sé. Se me ocurrió. Porque ya saben que es el arma perfecta de, de mamá para vencer a Thanos. Infinito. Un chanclazo en la cara y a dormir. Entonces, espero que este video les haya gustado. Si eres nuevo y llegaste hasta acá, te invito a que te suscribas al canal. Ya somos más de 11.000 dragoncitos, lo cual es bastante, bastante increíble. Y de verdad se los agradezco. También recordarles que a menudo hago directos de Fortnite. Cada vez son más seguidos. cada vez otros juegos diferentes. Los invito. a que se pasen por Twitch o también que me sigan en redes sociales. Por si les interesaría ver un contenido diferente, eh, pues vayan, vayan y, y lo prueben. Entonces, dicho eso, me despido. Cámara, bye, acción, adiosillo, cara de pillos. O sea, en plan, dejarles de esto en todas las partidas que empieza a jugar. Déjenmelo también en los comentarios, por favor, si quieren ver la recompensa final de todas las fases que juegue.